En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú vas a prepararnos un lugar en la casa de tu Padre. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú llamas a cada de nosotros a servir a las viudas y a todos los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo.
en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso e Eterno, lleva a la plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo a Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
de parte del Padre Doug y del Padre Jeff, deseamos a todas las madres un feliz Día de la Madre. La comunidad cristiana primitiva se esforzó mucho por seguir las enseñanzas de Jesús. Compartieron todo y se aseguraron de que las viudas y los pobres fueron atendidos. Pero hoy, en la primera lectura, escuchamos que los 12 apóstoles querían poder dedicar más tiempo a la oración y a la predicación, en lugar de dividir su tiempo entre eso y proveer a las necesidades materiales de las viudas y los pobres. Dijeron algo que creo que es muy divertido. Desafortunadamente, nuestra versión en español de la primera lectura no lo dice usando la traducción exacta de las palabras, aunque la versión en inglés sí lo hace. Por favor, créanme sobre esto. Verifiqué la versión griega original, real, y así es como se dice la frase literalmente. Dijeron, no es justo que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso es lo que dice, literalmente, para servir mesas, como un camarero. Por supuesto, realmente quieren decir administrar los bienes de la comunidad para mantener a las viudas y los pobres. Pero usan una frase que hace que ese trabajo suene no innecesario, pero menos importante para los líderes de la comunidad. Por eso nombraron a 7 hombres, los primeros diáconos, para hacer este trabajo. ¿Y cuál es el trabajo exactamente que hicieron esos 7 hombres? Si leen todo lo que está escrito sobre esos 7 diáconos, descubrirán que lo que realmente hicieron fue predicar, enseñar la palabra de Dios y bautizar. Pero en la historia de la iglesia encontrarán que los diáconos también sirvieron mesas, se ocuparon de los pobres y las viudas, y en general hicieron las cosas que Jesús nos enseñó a todos: alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, visitar a los enfermos y a los encarcelados, dar la bienvenida al extraño. Así que hoy me gustaría hablar sobre diáconos. No porque quiera convencer a todos los hombres para que se conviertan en diáconos, pero porque el llamado a ser diácono está cerca del llamado que todos tienen. Creo que la pregunta central de nuestras vidas es, ¿qué debemos hacer? En el mundo de hoy, escuchamos esa pregunta todo el tiempo. No faltan personas que se apresuran a decirte lo que ellos piensan que todos deberían hacer. Pero nosotros creemos que debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿No es así? Pienso que todos creemos eso, pero tenemos más dificultades para descubrir lo que Dios quiere que hagamos individualmente, específicamente. Tal vez nos sentimos un poco como Felipe en el Evangelio de hoy, diciéndole a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Debemos darnos cuenta de que, de hecho, Jesús y el Padre son uno. Entonces, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, todo lo que tenemos que hacer es escuchar a Jesús, quien realmente es el camino, la verdad y la vida. También es la piedra viva, que es la piedra angular sobre la que se construyen nuestras vidas, o bien una piedra que hace tropezar a las personas. Entonces, para nosotros, podemos elegir seguir Jesús
seguir a Jesús, quien es el camino a la salvación, el camino a la verdad que podemos creer y el camino a la vida que debemos tratar de llevar. Y convertirlo en la piedra angular de nuestras vidas, o de lo contrario, tropezaremos y fallaremos en vivir siguiendo otras voces. Y esas otras voces pueden ser muy atractivas y muy molestas. En estos días oímos voces cada vez más que nos dicen que debemos cuidarnos a nosotros mismos y lo que queremos. Dicen que tenemos que estar atentos a nuestras propias necesidades. Dicen que debemos preocuparnos más por nuestro bienestar que por la seguridad de los demás. Que tenemos que proteger nuestro estilo de vida más de la necesidad de preocuparnos por la vida de los demás. Escuchamos voces en Facebook que nos gritan que creamos esto y no eso. Hasta el punto de que es muy difícil distinguir la verdad de las mentiras y de la información engañosa. Tantas voces que nos gritan en un momento en que ya estamos confundidos y vivimos vidas muy diferentes de lo normal. ¿Cómo podemos saber a quién escuchar? ¿Qué creer es verdad? Jesús dijo, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Crean en Jesús. Reflexionen sobre lo que eso significa. Piensen en todo lo que saben sobre Jesús, cómo enseñó siempre la misericordia y el amor, especialmente para los pobres, cómo fue siempre compasivo y trajo curación a aquellos que estaban enfermos, afligidos o pecadores, cómo pasó tanto tiempo en oración, cómo fue siempre humilde, y no se exaltó ni usó su divinidad para salvarse a pesar de que podía. Este es el hombre en quien elegimos creer, quien nos muestra el camino a la verdad y nos muestra el camino a la vida en abundancia, y quien vivió como nosotros debemos vivir. Los primeros seguidores de Cristo trataron de vivir como Jesús les enseñó. Cuando esos primeros líderes cristianos se dieron cuenta de que les era difícil evangelizar y cuidar a todos en la comunidad, llamaron a otros para ayudar, los primeros diáconos. Originalmente la llamada era de servir mesas, pero luego se amplió para incluir la predicación y el bautismo. Pero el llamado a meserear, a atender las necesidades de la comunidad, es como vivió Jesús mismo. Esta es una llamada para todos, seas diácono o no. Esta semana pasada, el Papa Francisco dio a conocer su petición de oración para el mes de mayo. Esa intención de oración es para los diáconos, para que sean un signo vivificante para toda la Iglesia. Dijo que los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Dijo que ellos son los guardianes del servicio en la Iglesia. Si me preguntas qué hace un diácono, mi respuesta inmediata es que un diácono sirve. Puedo decirles que cuando sirvo a los demás es cuando me siento más vivo. Eso es lo que el Papa espera, que por nuestro servicio y enseñando a otros a servir como lo hizo Jesús, la Iglesia tendrá más vida. Los diáconos sirven de la manera en que todos los cristianos pueden servir debido a nuestra conexión personal con Jesucristo. Si actuamos a través de su presencia dentro de nosotros, no tropezaremos,
No nos molestará la extrañeza del mundo, ni las voces extrañas que intentan contarnos lo que ellas creen. Viviremos nuestro llamado a amarnos y servirnos unos a otros porque Jesús, que está presente en nosotros, nos muestra al Padre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. La respuesta a estas peticiones es: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que encontremos maneras de predicar la palabra y también de servir a nuestro prójimo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los líderes civiles, para que sirvan con humildad a todo el pueblo que está bajo su cuidado, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las madres, abuelas, madrinas y mujeres encinta, para que sepan el valor de su presencia maternal en el amor de su familia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los diáconos, que, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la Iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que encontremos consuelo en el Señor cuando se aflija nuestro corazón y extendamos ese consuelo a otras personas cuyo corazón también pudiera estar afligido, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y moribundos, para que el Señor los sane en cuerpo y mente, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los fieles difuntos, especialmente Mary T. Bowen, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la intención de esta misa, las peticiones de la parroquia entera, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, de nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Morir para vivir.
hay que morir. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta infusión del gozo pascual, al mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques esos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado. Nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Pablo y cuantos vivieron a tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo a su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Esperanza nuestra de Jesús, la aurora del cielo.
entre los pueblos de la mar estrella. Llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre de la gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen de los pobres, esperanza nuestra. De Jesús la aurora, del cielo la puerta, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. Virgen de los pobres, esperanza nuestra, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen de los pobres, esperanza nuestra. De Jesús la aurora, del cielo la puerta, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia.